Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a hacer un tutorial de Simbaloo, que es una página web en la que puedes hacer como un repositorio de páginas web. O sea, como unos favoritos o unos marcadores, pero en vez de tenerlo así en listas, como puedes tenerlos en el navegador, lo tienes en forma de iconos bonitos. Yo este recurso lo aprendí en la formación de la patata esta de complemento digital docente, no, competencia digital docente que nos han obligado a sacarnos. Bueno, nadie nos lo ha obligado, pero si sois docentes ya me entendéis y trabajáis en España sabéis a qué me refiero. Y pues la verdad es que no le vi mucha utilidad, dije, ¿para qué? Si ya tengo los marcadores, ¿sabes? Es duplicar lo que ya tengo. Pero este verano, que por cierto, si no habéis visto ese vídeo de orden de recursos, os lo dejo por aquí. Pero es que este verano, además, el presidente de mi tribunal, que sabéis que me tocó ser tribunal, también os cuento mi experiencia, usaba Simbaloo. Y lo vi y dije, ah, pues no está tan mal la idea, es muy visual y me gustó. Entonces he dicho, venga, pues después de contaros cómo ordeno mis recursos, que eso lo hice, lo ordené en agosto, la verdad, aunque lo haya grabado ahora, digo, voy a cambiarlos, voy a traspasarlos a Simbaloo, que lo he hecho en esta tarde. He tardado poco, habré tardado una hora en hacerlo todo y he grabado parte. Bueno, al final es que estoy repitiendo la introducción después de haberlo grabado. Así que por eso puedo deciros que he grabado parte de ello para explicaros cómo se hace, no todo, porque se me estaba haciendo un vídeo como muy largo. Y nada más, os voy a dejar ahora, yo en pequeñito y la pantalla en grande, para hacer los tutoriales, os voy a poner capítulos de cómo hacer cada cosa, pues si queréis ir a un capítulo en concreto y no queréis ver el vídeo concreto. Y pues vamos a ponernos al lío. Y nada más que cualquier duda no. Que si este vídeo os interesa, que no lo dudéis, que os suscribáis, que le deis a la campanita y que si os gusta este vídeo, le deis al like. Muy bien, pues os voy a enseñar mi Simbaloo. Y os voy a explicar cómo lo he creado. Este que veis en la pantalla grande es mi Simbaloo. Bueno, creo que tengo que señalar así. Es mi Simbaloo. Os voy a enseñar todo lo que yo he hecho. ¿Me acuerdo? Bueno, lo primero que hice fue crear este espacio, esta página, este tablón. Simbaloo los llama Webmix, ¿vale? Se pueden crear tantos como se quieran. Vienen creados por defecto 2 o 3. Yo los he borrado porque yo solo quería esto. Vale, se crean aquí. Aquí puedes añadir webmix, es decir, estas páginas. Yo he creado uno vacío porque yo quería hacer el mío propio. Pero también hay creados ya de cosas, con recursos generales que pueden ser útiles a los profes. Si os interesa, podéis a partir de aquí. Yo, como tenía mis recursos, pues lo que quería era ordenarlos en un Simbaloo, porque me parece más visual, me parece más gracioso, y porque lo puedo compartir con vosotros y con los profes, mis compañeros de departamento, pues por eso lo he hecho desde vacío, para poner los que yo tenía guardados en mis marcadores. ¿Vale? Entonces, una vez que empecé, antes de que tuviera todo esto, le di a editar. Empecé editando la personalización del webmix. Lo primero que edité fue el color de la etiquetita de aquí arriba, que he elegido este agua marina, y le puse un icono de student, porque me apetecía a mí, ¿vale? Y le puse el nombre de recursos para clase, que eso lo hice al crear. Pero aquí se podría cambiar si quieres cambiarle el nombre. Luego cambié el fondo. He subido uno de Unsplash, o Unsplash, pero hay aquí muchos, ¿vale? Por ejemplo, este es de clase, este es de clase, este es de clase, por si queréis hacerlo como un poco temático. Yo he subido este y bemol, así que lo voy a dejar. Y también podéis poner un color liso, si os agobian las fotos. Luego podéis jugar con más transparente o menos transparente en los iconos. A mí me gusta menos transparente. Después, he cambiado, esto lo he hecho al final, ¿vale? El tamaño de esto. Podemos jugar a tener más o menos cuadrículas y más o menos columnas. Por arriba y por abajo. Y por la derecha y por la izquierda. A mí me interesa así, ¿vale? Incluso si pudiera quitar esta, la quitaba, pero no me deja. ¿Y si yo...? ¿No? No, no está quieto.
No es 100% intuitivo, ¿eh? El Simbaloo tiene todavía cositas que a mí me gustaría, por ejemplo, arrastrar y que se me arrastre todos los tres. Que están dentro de un marcador, ahora veremos qué es. Y luego cambié la forma de los iconitos. Puede ser o sea, cuadrada con los ángulos redondeados, circular o rectangular, que yo veo estos cuadrados, con los ángulos angulosos, no redondeados. A mí me molan los círculos. Por cambiar. Así. Eso por ahora. Y ahora, os voy a enseñar. A ver. En Simbaloo, en Webmix se trabaja con tres cosas. Bloques, marcadores y grupos. ¿Qué son bloques? Bloques son enlaces, que los llama bloques. ¿Cómo se guarda un enlace? Voy a abrir algo, por ejemplo, el primero de estos. Bueno, el primero es que me está roto, no funciona. Así que, vale, ya tengo aquí mi enlace. Entonces, esto es para como darles avatares online a los chicos y pues darles puntos y que si están online pues se emocionen un poco más. Copio el enlace. Y ahora, si yo le doy aquí a agregar un bloque, me abre esto. Me ofrece cosas, pero yo puedo ponerle lo que yo quiera. Entonces copio, pego y le doy a agregar. Y aquí está. Y ahora yo podría cambiar el nombre si quisiera. De hecho, os recomiendo que les cambiéis el nombre si los queréis cambiar. Porque luego no es tan fácil si los habéis metido dentro de una carpeta. ¿Vale? Entonces puedo llamarlo lo que yo quiera. Y sale. Que no lo quiero el bloque para nada, que me he equivocado y no quiero guardar esa página web que está repetida, pues remover. Remove. Eliminar, está mal traducido. ¿Vale? Y guay, pues y ya está. Eso sería para los bloques. Luego, cuando tienes varios bloques, pero voy a agregar varios para poder enseñároslo, porque si no, no tiene sentido. Luego lo borramos. Voy a agregar el mismo, bueno, podemos agregar alguno de aquí. Fnac, venga, la Fnac y corte. Vale. Cuando ya tienes varios, puedes crear una carpeta con esos enlaces. Pero no se llama ni carpeta ni enlace. Enlaces es bloques y carpeta es grupos. Entonces puedes crear un grupo de bloques. ¿Cómo? Marcas, grupos. Yo tengo aquí todos mis grupos. Cierro el anuncio que si no esto me estorba. Le doy a seleccionar los bloques para convertir en un grupo. Me va a salir una crucera. Entonces marco así, seleccionando y arrastrando lo que quiero. Si arrastráis mucho de fuera, luego te dice que no. Ahí está. Y te sale un grupo con esos cuatro. Cuidado, aquí no se le cambia el nombre. Ya os he dicho que si mal no le faltan cosas, la sistematización en cuanto a la edición es una de. ¿Cómo le cambiamos el nombre a este grupo que nos acaba de llamar grupo nuevo? Pues si estuviéramos aquí, le damos a editar webmix, le damos a editar bloques, seleccionar, y ahora seleccionas el grupo en vez del bloque, aunque se llame editar bloque, no pasa nada. Y aquí ya te sale, y yo lo voy a llamar así. Podemos jugar a cambiarle el tamaño, yo en mi caso no me interesa. Y podemos jugar, a ver, si podemos ocupar más de uno. Podemos jugar a cambiarle el icono. Por ejemplo, pues yo qué sé, un play. Vale, yo como veis les he cambiado el icono a todos, porque así me resulta más fácil ver lo que hay dentro, tengo que leer las letritas. Entonces, bueno, pues así estaría. Y luego, lo último que yo he hecho, entonces yo lo que he hecho es crearme bloques, es decir, enlaces, y luego los he añadido todos dentro de una carpeta llamada grupo, al que le he puesto el nombre, ¿vale? Pues esta es mía de aplicaciones online, de ciudadanía digital, de recursos de coescuelas, que algunos no tienen nombre, podría ponerles el nombre, ¿vale? ¿Cómo? Pues ya tenemos un problema, porque no he conseguido hacerlo, ¿vale? Tendría que haberlo hecho el nombre antes de meterlo aquí, ¿vale? De la evaluación, en fin, cositas. Entonces, una vez que yo ya tenía mis grupos hechos con los bloques, es decir, mis carpetas con los enlaces, les puse un fondo para identificar, ¿vale? Este es mi fondo de recursos generales, primero de bachillerato, primero de la ESO, tercero de la ESO y cuarto de la ESO. ¿Dónde se hace eso? Con un marcador. Le das a agregar marcador, marcas donde quieres guardar el fondo y le pones un color, por ejemplo, naranja. Y ya te sale. Si marcaras más de uno, te marcaría más de uno. Sin problema. Que no lo quieras, que te has equivocado, pues eliminar.
y voy a eliminar ahora también el grupo que he hecho aquí. Pero no es desde aquí, es desde aquí. ¿Habéis visto que es un poco...? No, está en detalles. Aquí. Y entonces le dices remover bloque, pero no es remover bloque, es remover grupo. Ya no está. Nada intuitivo, ¿vale? Pero bueno, como veréis, entonces tenemos la opción de añadir bloques, de añadir subrayados en el fondo y de añadir grupos de bloques, es decir, carpetas de enlaces. Podemos cambiarle el título a nuestro de este, a esta etiquetita de aquí, pegatinita, botoncito, podemos cambiar el fondo, podemos cambiar el tamaño de la cuadrícula, podemos cambiar la forma de la cuadrícula, que ya no es una cuadrícula, es una circulícula. Y ya está. Y luego está la opción de compartir. ¿Cómo se hace esto? Pues te vas a colaborar en el WebEx. Y yo lo que hice, aquí ponía privado, lo he cambiado a público, ¿vale? Bueno, está compartido de forma pública. Y ahora, ahí me sale el enlace. Nada intuitivo porque Google es así, ¿vale? Puedes añadir colaboradores si tienen cuenta de símbolo. Yo en mi caso, lo que voy a hacer es que he dicho que sea público. Y ahora me voy aquí y copio el link. Y ese link os lo voy a poner en la cajita de información. Para que cuando, si queréis usar estos recursos, pues los veáis, ¿vale? Voy a intentar ponerles el nombre a los bloques, es decir, a las páginas, que nos ha puesto el nombre, pero me voy a perder un rato, si lo consigo os lo cuento. Y nada más, tendréis en la cajita esto, espero que haya sido sencillo. Por un lado la personalización de lo que es el tablón en sí, por otro lado la creación de bloques barra enlaces, carpetas barra grupos y marcadores barra subrayado de fondo. Y la verdad es que es una forma más visual que tenerlos aquí en marcadores. Y bueno, es una forma de poder compartirlos, por ejemplo, entre tus compañeros de departamento y compartir todos los recursos. Así que nada más, voy a parar esto y me despido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya parecido interesante, que os sea útil, que uséis mis recursos si los queréis usar, están abiertos para eso. Que cualquier duda, cualquier cosa, la dejéis en los comentarios, ya sea sobre los recursos o sobre el funcionamiento de Symbaloo. Os animo a usarlo porque la verdad es que está bastante majo, excepto por los anuncios, y es más bonito y visual que los marcadores normales o favoritos, como los llaméis. Que cualquier cosa que dejáis comentar, queráis comentar, o si conocéis otro repositorio de este rollo así que yo no haya comentado que queréis que enseñe, pues me peleo con él, igual que he hecho con Symbaloo, y os enseño. Y que cualquier duda, cualquier cosa, la dejéis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.